Bienvenidos a Juega Mesa, estamos Mando y Candelas y vamos a seguir en la parte número 2 de Donkey Kong Country. Ok, estamos en la parte número 2, estamos en la Minecart Carnage. Y bueno, pues ya como les habíamos dicho en el video anterior, ya sabemos de qué se trata el juego. Tenemos que recuperar la reserva de plátanos robadas por el King K. Bull. Algo así. Sí, no sé qué es el K, pero hay que recuperarlo. Porque nos robaron los plátanos. Y pues, ¿sabes? Somos changos. Sí, somos changos. Y hay que comer. Plátano, hay que comer. Te digo que el diseño de los escenarios, por eso innovó tanto este juego. Aparte por los gráficos, está bien verga. Verguísimo. Sí, la verdad está con madre. Y muchos dicen que está mejor el 2, pero yo creo que no hay mejor que el 1, ¿no? El original. De aquí salió lo demás, ¿no? Entonces yo pienso que es mejor este que el 2. Pues es que depende de, porque de gusto se rompe el género. Pues sí, pero este fue el pionero de todo, güey. No puedes. Sin este no hubiera existido el 2, así de simple. No, pendejo. Pues imagínate, es como que, güey, acaba de salir la secuela, güey. Imagínate, güey, que tú haces una película, güey, de que. Bien verga, que. Güey, que. Star Wars en episodio 3, güey. Como así, güey, pero ese va que estaba fumado, no, imagínate. En episodio 4. Que yo haga, güey, de que la secuela de pájaros de ataque, güey. De que, güey, ¿por qué atacan los pájaros? Güey, mames, güey. Se me hace que es mucho trabajo para ti, güey, hablar y jugar, güey. No, güey. Güey, es que no llega el pinche bote, güey. Es un carrito, güey. Mira. Minero. Güey, te decía que. Estoy llegando, mira, espérate. Güey, ¿por qué verga se bajó el carro, güey? Güey, te estaba diciendo que Star Wars se inició en el episodio 4. Y el 1 al 3 no valen verga. Pero sabes que el pinche, güey, el. George Lucas, güey, se drogaba en la universidad. ¿Qué no, mira? No, porque no fuiste. Yo sí fui a la universidad, güey. Güey, me la peló, güey, ¿viste? Me pensé rápido. Güey, ese no me salió hace rato, güey. Es que no había pasado ahí. No había llegado ahí. No había llegado ahí, güey. Bueno, ¿en qué momento, güey? ¿Viste que se quedaron atorados unos güeyes en la montaña rusa? ¿Cuál, güey? En una de Six Flags de no sé dónde, verga, güey. Haces mamón, güey. Sí, güey, ahora estuvo en el Facebook todo el día, ¿por qué no viste, güey? Lo estuvieron transmitiendo, güey, que se quedó atorada la montaña en y tuvieron que bajarles de allá donde estaban, güey. ¿Sí puedes o quieres que juegue yo? Déjame una vida más y ya te digo. Güey, no mames, güey. Ya va. A ver, vamos a guardar un poco de silencio para que esta pinche naño pueda pasar tranquilo, esta parte. Tranquilo. Mira, no lo desconcentre. Güey, no lo vi. No lo viste, no, me trae una pulsera, güey. A ver, cuesta, güey. No, me dice una vida, dice una vida. Bueno, aquí no vamos a pasar todo el video en este stage. Porque este naga no puede pasar. No mames, güey, llevo como 5 vidas, güey. Ya ves, y te quejabas así porque yo perdí 3. Ya hice una vida, güey. Me cuesta, güey. Última vida, güey. Última vida. Güey, es que este juego, güey, en específico estaba catalogado como uno de los más difíciles. Acabas de decir. Acabas de decir en el video pasado, güey. Ay, está bien fácil, güey. Tiene la verga, güey. Cuál a tu, güey. Yo voy a fumar un cigarro. A ver, ya, güey, ¿cómo te la pelas, güey? Está bien fácil, güey. Está bien fácil. No, hombre, güey. Ay. es la primera, güey. Hay que ir a hacer videos porque vamos a perder ahí, a ver. ¿Qué pasa si pierdes todas las vidas? No pierdes el juego, ¿no? O sea, puedes continuar. Sí. Pero creo que te regresan con 3 vidas. O sea, no pasa nada. Bueno, pero no vamos a perder las vidas. Mira esos reflejos de gato, cabrón. Uy, güey. Es que si ya está ahí, es muy bien. Es que si están, ya si están, ahí sigue. Si están medio tricky los brincos, ¿eh? Uy. A ver. Ay, es que. Ahí yo me quedé. Le perdí un checkpoint, no mames. Ay, güey. Ah, su puta madre. Ya no me pueden pegar, güey. ¡No! Sí llego. Checkpoint. Checkpoint, ya no mames.
Bueno, lo que me gustaba, güey, de los juegos de antes, güey. Ahí está, ¿ves? Es que, güey, les valía verga y les agregaban la gravedad. El carro brinca. Gracias. Ya no pasé porque no puedes, güey. Ay, ya sé, ¿cómo le estaba haciendo para que brincara el carrito al vato, güey? Eso es un chavo, güey, fuerza, güey. Y cuando está ahí el Didi, güey, está chiquillo ese, güey. ¿Es que qué? Ponte a recuperar todas las pinches días que perdiste, güey. Oye. Y en realidad has visto, mamón, nomás lo escuchaste, güey. Sí, ¿qué fue eso, güey? La abeja pendejo. ¡Ay, qué mamada, güey! Ay, no sé. Ay, ahí está. Ay, esta pulsera, güey. No vas a poder, güey. Que baje y luego ya lo empuja, güey. Ah, ya no se puede regresar. ¿Puedo bajar ahí o no? Pues nomás no pierdas, güey. Pero es que hay cosas aquí abajo. Oh. Estoy diciendo que hay niveles que tienen cosas, güey. Sí, hay monedas también que no hemos encontrado ninguna, por cierto. Ay, güey. Secreta, güey, de la K. Del secreto, güey. La rana. Total, no supimos de quién era la canción esa, ¿eh? A ver si nos pueden dar en los comentarios de quién era la canción esa. Yo creo que era el Grinch. ¡Mi rana! ¿Cómo iba la canción? ¿Te la sabes? Es la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Sí. Güey. Pues, no sé, confío en ti, confío en ti. Primero. Ah, ¿por qué te culeas, güey? Ahí está, ahí está. Ahí merengue. Güey. Ah, no es cierto, güey. Ay, culo. Si la, si hiciste la palabra, ¿no? Ah, te faltó la M. Ah, tan pulsera, güey. Si lo ocupas más adelante, me la va a curar, güey. Ahí está. Ay, para eso lo ocupaba. Ay, güey, güey, me mamé, güey. No, si se desafía todas las leyes de la física, ese pedo, güey. Pues, güey, de gato parado, güey. Saludita, chavos. Es que sí, stop and go. Stop and go station. ¿Qué es eso, güey? Ah, eso no les puedes girar, güey, entonces caerlos por arriba. Nunca caen. Ah, es que eso es que tengo, ¿verdad? No sé. Sí, mira. No me acuerdo, chile, yo ese. Mira, se jetean cuando está en verde, güey. Digo, cuando está en rojo. Y creo que eso no los puedes matar, güey. Ah, qué pendejo, güey. Me culié, güey, me culié. No me acuerdo ya yo de eso, güey. O sea, de los pasados sí me acordaba, ya de este stage ya no me acuerdo. Ya, ¿ves? Sí, o sea, ya vi que le pones y se paran. Uy, güey, te culiaste. Dale. Güey. Me acuerdo de los de la cara, esos, güey, que dejaban así así. Ah, güey, no te hace nada, yo pensé que te pegaban, güey. ¿Quién? No, güey. Pues es que están así, güey. Por eso no se están haciendo nada. Sí, ya sé. Pero es lo que te digo. Yo pensé que si te tocaban te hacían daño. No. Cuando están así, vamos. Cuando están así escondidos. Güey, ¿para qué ponen la pinche o ahí, güey? Es que creo que así como le hiciste ahorita, güey, que giraste y luego brincaste, no se podrá hacer. Pero más que te lo hiciste por pedo, güey. Mira, ahorita te digo cómo. Mira, aquí no hay que tener miedo. Mira, ahí lo podías practicar, güey. No hay tiempo, man. Ah, tan güey que estás. Por ahí había otro de Donkey, ¿no? No hay tiempo. Ahí está, mira, para el chango. Oh. Mira, creo que puedes girar. Mira, ahí está. Puedes girar y luego brincar.
sin miedo. Pues, se mamó, güey, no es cierto, güey. Se agarró de nada, güey. Pues, más tío, que puedes hacer eso. Güey, deja que caiga tantito, güey. Que no haces caso. Ahora tienes el checkpoint, güey. Bueno, pero se agarra de nada, mi amigo. Es así de. Ahí está, ¿ves? No es cierto, güey. Así te salvaste ahorita. De, pero, ¿de cuenta, dónde wey? Saltó, güey? Güey. Güey, está. Dale, güey, te estaba burlando ahorita de mí por esas pinches barriles, ¿eh? No puedes ni ponerlo de derecho. No, es que agarrar los plátanos, puñeta, no los aventas los barriles, güey. Tiene chinado, chinado. Ahí chinado, chinado. Vale, ya. Salga, deja para abajo. Y así, alárgate. ¿Viste mis debilidades, güey, en los barriles? Güey, estamos perdiendo muchas vidas. Bueno, estás perdiendo muchas vidas, güey. El armas. ¡No largo! ¡Ah! Bueno, es cierto, güey. Porque se agacharon, güey. Se culiaron, güey. ¡Ey! Bueno, güey, el juego tiene una dificultad, güey, 8. Estaba diciendo, uy, está bien fácil. Estaba bien fácil, güey. Ahí está, ¿qué onda? ¿Qué te enseña a brincar el botón? Pues yo llegué hasta ahí, güey. ¿Cómo puedes hacer eso? La vas a pelar. Ah, güey, salió de la nada, vi. Ese se apareció donde. No sé. Vete. Ya voy. Ahí está, ¿Qué onda? Hicimos una vida. Una vida y va a ser muy niño. Esta barra es la que nos graba, ¿verdad? La carne, mira, de que soy la chingada que te gusta. Ay, que sale un pinche. Es acá, vos. Funky. El Funky, a este nomás era el avión pendejo, ¿verdad? O sea, ahí donde están los plátanos son los jefes. Ajá. Eso no me los puedes matar así, ¿verdad? Con eso. Sí. Ay, yo pensé que se me iba a venir encima, güey. Mira, hay un barril abajo, ¿eh? ¿Viste? ¿Dónde te digo que a veces me... Ajá. Caí en el pozo. Ah, mira. ¿Para qué sirve la llantita? No sé. Vamos a llevarnos la vez, chingos. Para algo tiene que ser. Ah, mira. No, pero esa la puedes agarrar sin. ¿Para qué sirve esto? Ah, mira, ahí está. Ay, qué mamada. Qué reverenda mamada. ¡No! ¡Ah! Dice el chingo, es que no estoy viendo. A ver, ¿qué tenía que hacer aquí? Ahí si agarraste la R. De puro pedo era, hay que cerrar, Güey, ¿por qué agarras la pinche? No sabía que le podía pegar a... Ah, ok, sí, la verdad. Ahí está. ¡Y la R, pendejo! ¡Ah, yo pensé que la había agarrado, güey! Mira. Yo pensé que la había agarrado y por eso estaba parpadeando. Ay, qué mamada, güey. Puras mamadas. Ay, culero. ¿De qué servía este pedo? También podía sacar cosas así, ¿no? Pegándola aquí solo. Me imagino que para la llanta, güey. Ya vamos a hacer otra vida con las... con los plátanos. Vale, su chingada su madre. 98, 99 platanitos. ¡Uy! Lo pudiste haber saltado, güey. Ah, me culié, güey. Otra vida, tengo que estar recuperando todos los que perdiste. Y esto para qué sirve. Vaya las plataformas de arriba. Ah, ya. Ah, me la flecha. Ah, ya tenemos la rana.
¿Qué más había aquí? ¿La rana, el rinoceronte? La avestruz. Ah, me pasé la cara. La avestruz. Uy, güey. El pescado. No. Ah, mira, se quedó detonado ahí. Pensé que le iba a perder. Ay, ahora sí era perdido. Mi ranita. ¿Viste qué mentira fue eso, güey? Teque. Ay, ya valí verga. Ay, pensé que me iba a pegar, güey. Uy, ay, chingada, cuál era, güey. Esos castores culeros, güey. Bien, muy bien. Ahí está, ya vamos contra el jefe, ¿no? Otra vez. Todo lo tengo que hacer yo como siempre. El abuelillo. Nicky Nuts. Ajá. Pega en la cabezota. No tenía que aventar los. Ah, sí, acá en la cabeza. Oye, pues si tenía un chingo de plátanos, güey, mira. Ni Ricky Ricón, güey. No, pinche. No, como el McPato, ¿cómo se llamaba el güey? El McPato, no. Yo creo que tienen la cantidad de monedas que el tío McPato tiene. El Long Tails, güey. Sí, el tío McPato, güey. En la bóveda, güey. Güey, pero era, güey, una mamada, güey, porque nadaba en las monedas, güey. Yo si tuve tantas monedas también lo había intentado, pero me iba a partir la madre. Pues si acabas de recolectar todos esos plátanos, ¿para qué chingas sigues, güey? Ya son un vergo, güey. Ya no va. Ya vamos en el 3, ¿no? El Stage 3, ya, o el ya. 3, no sé cómo verga se diga. Pero, ah, chinga tu cola, güey. Lo estamos pasando así de que bien austero, ¿no? Sin encontrar nada. Está bien, es como un speed run. Sí. De nalgas. ¿Viste? ¿Viste? ¡Puro pedo, güey! Todo calculado. O sea, ¿lo qué? No. Así lo voy a sacar hasta que... ya no tengan, güey. Hasta que me peguen. No sé. Ahí mira, plátanos de gratis. Ah... Sí, hasta que me pegaran, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ya te mamaste, güey. Pues es que en todas había salido directo, güey. Yo checkpoint esto, güey, desde el principio. No, desde el principio, güey. Ay, qué pinche eras. Es que te digo que... todos se los había pasado así sin moverle, sin moverle a nada, güey. Y en esa te tienes que empujar. Si tienes que moverte, güey. Ah, ahora no saqué de ahí. Ahí con el barril, güey. Ya me metí, güey. De puro pedo. Es que mira, ves, por eso no tenía checkpoint, güey, porque... estaba, güey. Ahora sí. Ya tengo al donkey, ya me pueden pegar una vez. No pasa nada. Chinga tu madre, cómo me cagan esas cosas que escupen, güey. ¿Qué chingo están escupiendo, güey? Cocos, güey. Aquí fue una pedrita, ¿no? Ya había tirado la toalla, güey. Para acá y para acá. Ahí está. Tu. Pues es que te escupen y en la cara, güey. Voltor. Y sigue Tree Top Town, pero este lo vamos a dejar para el siguiente video, que no se pueden perder, por cierto, porque va a estar muy chido. Vamos a sacar un bug en el cual hacemos que los monos salgan sin playera.
Exageren encuerados. Exageren encuerados, exageren en pelos. Ok, chavos, ya saben que si les gustó el video, pueden suscribirse al canal en la parte de abajo. Denle suscribirse. En Juegame Esta pueden meterse en Facebook para ver los videos que también tenemos. En YouTube ya están aquí, ya abajo en el banner. Del sí, lado derecho. Ahí. Lado derecho, lado izquierdo, ahí están. Entonces, chavos, les agradecemos que hayan visto el video. Pásenla chido y hasta la próxima. Vamos al nivel 3 a Tree Top Town.